todos y vamos aquí a empezar con la tercera conferencia del ciclo organizado por el Gobierno de Aragón y dedicado a la figura de Goya en este 275 aniversario de su nacimiento. Hoy tenemos al profesor, al doctor Helmut Jacobs, catedrático de literaturas románicas de la Universidad de Duisburg-Essen, que está en el estado de Renania del Norte, Westfalia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no muy lejos de los Países Bajos, más o menos, ¿no? Cerca. Cerca de los Países Bajos. Sí, bueno, sí. Pues la primera virtud que quiero resaltar del doctor Jacobs es que es un formidable políglota, lo cual pues nos da mucha envidia a muchos, esa capacidad de hablar un variado número de lenguas. Y en particular es buen dominante del idioma español o castellano. De hecho, hay que agradecerle que pueda él venir aquí y hablarnos, dar la conferencia en español. Además, he de decir que es un conocimiento muy profundo de la lengua en el sentido de que él se maneja en nuestra lengua con conceptos complejos, con conceptos difíciles de manejar, que si no se conoce bien las interioridades de una lengua no se puede manejar. El doctor Jacobs es autor de innumerables estudios, publicaciones, trabajos, pero si hoy está aquí es por su vertiente investigadora dedicada a la figura de Francisco de Goya. Y uno se pregunta a veces, ¿pero todavía hay aportaciones, todavía se puede publicar más cosas nuevas sobre Goya? Bueno, pues sí, y en el caso del doctor Jacobs, con fundamento muy sólido además. Me voy a centrar exclusivamente, para centrarnos en su perfil científico, goyesco, me voy a centrar exclusivamente en las publicaciones en español, que son, en cualquier caso, todas ellas traducidas de publicaciones anteriores en alemán. En el año 2011 publica el libro que ven ustedes más a la izquierda, ese de color blanco, que es El sueño de la razón, el capricho 43 de Goya en el audio, en el arte visual, la literatura y la música, publicado por Iberoamericana. Es un libro que tiene casi 500 páginas y tengan presente el título, es El capricho 43, es decir, que está dedicado a estudiar en todas las dimensiones imaginables las posibilidades que ofrece el capricho 43, que son enormes, ¿verdad? Esas posibilidades. En el año 2016 publica el libro que tienen más a la derecha en la pantalla, que es Goya y la poesía, edición de la institución Fernando el Católico. Es una extensa compilación de poemas ecfrásticos sobre la obra de Goya, desde los tiempos de Moratín hasta poetas más o menos actuales, como pues, por ejemplo Leopoldo de Luis o como por ejemplo Ildefonso Manuel Gil, bien conocido aquí en Zaragoza. En el año 2017 se organizó por parte de la institución Fernando el Católico un seminario que se titulaba Goya en la literatura, en la música y en las creaciones audiovisuales. El doctor Jacobs vino a España con esa ocasión y nos ofreció una ponencia que se titulaba La dimensión política en la poesía sobre la obra de Goya. Tengo que decir ya a nivel personal que para mí fue una magnífica ocasión de poder conocer al doctor Jacobs con más detenimiento, de charlar con él bastantes ratos, compartir mesas, etcétera, lo cual me sirvió para aprender también muchas cosas en su compañía. Estas actas de este seminario fueron publicadas 2 años después por la institución Fernando el Católico. Y entre 2019 y 2020 se han publicado los comentarios manuscritos sobre los caprichos de Goya, que es la obra que tienen justo en el centro, que en realidad ya había tenido un aperitivo en castellano unos cuantos años anterior, cuando se celebró otro seminario por parte de la institución Fernando el Católico, más tiempo atrás, en el año 2011, un seminario que tuvo por título Goya y contexto,
ayer lo recordaba el doctor Forcadell, que fue dirigido y, por el malogrado maestro de muchos de nosotros, el profesor Gonzalo Borrás. Esta obra, de estos tres volúmenes, los comentarios manuscritos sobre los caprichos de Goya, está hecha en colaboración con Mark Klingenberger, si lo digo bien, y Nina Preyer, pero el doctor Jacobs ha sido el director, el cabeza principal de esta producción. Y además, ayer se presentó aquí mismo también, la excusa era el tomo tercero, pero bueno, en realidad se presentaba una vez más los tres tomos en que se divide la obra. Es una obra, vamos a decir, monumental, como a veces se dice, una obra definitiva. Ya sabemos todos que no hay nada definitivo, pero en la lengua coloquial es la que podemos calificar de obra definitiva. Es estos tres volúmenes una recopilación, una descripción, un estudio sistemático y comparativo de hasta 69 manuscritos que desde principios del siglo XIX se fueron redactando, copiando unos a otros, versionando unos a otros, sobre los caprichos de Goya. Además, entre otras cosas, esta obra del doctor Jacobs y sus colaboradores, por decir una simple anécdota, supuso el hallazgo de uno de los manuscritos más importantes, o una de las tipos de versiones más importantes de los manuscritos, que es el llamado manuscrito Ayala, que fue encontrado en el Museo del Hermitage de San Leningrado, de San Petersburgo. Bien, bueno, esta obra, desde luego, muestra todo, esta obra última de los tres tomos, muestra lo mejor del rigor metodológico del doctor Jacobs y su equipo. Y yo me voy a detener muy brevemente en tres conceptos que están muy presentes en las investigaciones del doctor Jacobs. El primer concepto, el de interdisciplinariedad, un concepto que maneja continuamente. Interdisciplinariedad referida a las relaciones entre las artes, relaciones entre la pintura, la literatura, la música, el cine, etcétera, y las influencias que hay unas en las otras. El segundo concepto es el de las relaciones intermediales o la intermedialidad entre imágenes y textos, con especial importancia en el caso de los caprichos, por justamente toda esa enorme cantidad de manuscritos con comentarios que se han conservado hasta nuestros días, incluso los propios leyendas que llevan los caprichos en todos ellos. Y el tercer concepto con el que se ha manejado mucho es la ekphrasis. La ekphrasis es, por decirlo de una manera muy simple, traducir una obra plástica a un texto literario. O sea, poner en palabras literarias lo que una obra plástica representa, que es justamente lo que recoge, por ejemplo, el volumen de Goya y la poesía. Es toda una recopilación de poemas que de alguna manera describen o recrean o evocan obras de Goya. Así que ya pueden entender que la aplicación adecuada de estos conceptos que acabo de explicar brevemente requiere, desde luego, una gran preparación, una gran exigencia y, desde luego, también requiere tener una cultura enciclopédica como, desde luego, la tiene el profesor Jacobs. Bueno, además, por si fuera poco, les voy a decir otra cosa, y es que el profesor Jacobs es un magnífico concertista de acordeón, de manera que ha grabado varios discos, varios CDs. Los que más nos interesan son aquellos que son adaptaciones al acordeón de boleros o de fandangos de la época de Goya, obras de Antonio Soler o de José de Nebra o de Scarlatti, etcétera. Bueno, pues con todo ese bagaje, que es propio de un verdadero humanista, creo que lo merece ese término en el más amplio sentido de la palabra, nadie como él para explorar el pensamiento ilustrado en las estampas de Goya, que es el título de esta conferencia, y ya paso la palabra al doctor Jacobs. Muchas gracias.
Ja, también por mi parte, buenas tardes a todas. Es un gran placer y honor para mí estar hoy con ustedes en esta maravillosa sala del Museo de Zaragoza y quisiera agradecer sinceramente a la Fundación Goya en Aragón por la invitación y la elección de este tema interesante que acepté inmediatamente con gusto en cuanto me pidieron que hablara sobre él. Esta reunión también ofrece para mí la oportunidad de dar mis gracias también a José Ignacio Calvo Guado, el director de la Fundación Goya en Aragón, no solamente por su agradable presentación de mis investigaciones, pero también por las múltiples ayudas de la Fundación Goya en Aragón, de mis proyectos ya terminados con gran éxito, como por ejemplo Goya en la poesía. Pero empezamos con el tema. En sus estampas, Francisco de Goya plasma y visualiza ideas y conceptos claves de la ilustración. Goya no se limita a tratar temas de índole social como la educación, la situación de las mujeres o los abusos en los diferentes estratos de su época, sino también aquellos relativos al lado oscuro del ser humano. Goya es un fenómeno insondable al que uno solo puede acercarse más o menos, pero que nunca llega a alcanzar completamente. Y Goya es un ilustrado que, al menos en sus obras en las que critica los abusos de su época, como los caprichos y muchos de sus dibujos, quería motivar a la gente a reflexionar críticamente sobre las condiciones de su vida y de la sociedad actual. La colección de los caprichos en su totalidad, con los 80 grabados, tiene una repercusión internacional solamente comparable a la del Quijote de Cervantes. Y como en cuanto a esta novela, las interpretaciones de las imágenes goyescas ambiguas con sus leyendas misteriosas y equívocas nunca llegarán a su fin. Quisiera empezar por esbozar brevemente las principales características de la ilustración española en el contexto de la ilustración europea y luego situar a Goya en este contexto. Para mí, la ilustración europea ha sido siempre una época fascinante, esencial para nuestros valores europeos, que aún hoy nos definen. En este contexto europeo veo la ilustración española. El siglo XVIII es la época de la ilustración o el siglo de las luces y esencial es la metáfora de la luz. Aufklärung en Alemania, klären quiere decir ilustrar. Siècle éclairé, siècle de lumière en Francia también, las luces. Age of Enlightenment, con la palabra light, la luz en Inglaterra, iluminismo, lo mismo en Italia. La famosa definición de la ilustración del filósofo alemán Kant, quien permaneció completamente desconocido en España durante el siglo XVIII, reza: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, he aquí el lema de la ilustración. Un concepto clave es el uso del propio entendimiento, pero lo decisivo en esta definición me parece ser también el aspecto del valor de servirse de su entendimiento y de poner
idee poner en práctica y de publicar las ideas de la ilustración. Y esto es un aspecto importantísimo también para Goya. La ilustración española comienza ya bajo el reinado del último Habsburgo, Carlos II, con el movimiento de la ilustración temprana de los llamados novatores, formado en unos círculos privados ajenos a las universidades. Desde los años 80 del siglo XVII, tuvo lugar un incremento progresivo de la economía, sobre todo en Valencia y en las ciudades porteñas de Cataluña y el País Vasco, que intensificó los contactos con el extranjero y reforzó el interés por la investigación de las ciencias naturales de otros países europeos. Conscientes del descenso intelectual de su país, médicos como Diego Mateo Zapata, Martín Martínez, Andrés Piquer y eruditos como Gregorio Mayans y Siscar se propusieron luchar contra esta caída y se esforzaron por encontrar el modo de adquirir el nivel estándar científico en Europa. Apenas tuvieron presente, por el contrario, la tradición científica genuinamente española. Los novatores se manifestaron contra la escolástica, de cuyos hábitos científicos se alejaron lingüísticamente, en el sentido de que no expusieron sus textos en latín, sino en castellano, y dispusieron sus nuevos descubrimientos obtenidos a partir de experiencias personales y de experimentos científicos. En lugar del conocimiento tradicional escolástico basado en autoridades. El médico Juan de Cabrera presenta, un siglo antes de Kant, presenta el nuevo concepto de la ilustración que implica sus palabras claves. El que leyere este escrito hallará que deseo mostrarme más amante de la razón que de lo contemplativo, más de la utilidad que de la autoridad, más del bien común que del aplauso. Podemos leer razón, utilidad, bien común como palabras claves, conceptos claves de la ilustración española. O escribe, es regla asentada y máxima cierta en toda medicina que ninguna cosa se ha de admitir por de verdad en ella, ni en el conocimiento de las cosas naturales, si no es aquello que ha mostrado ser cierto la experiencia mediante los sentidos exteriores. Muy importante se convierten el microscopio y el telescopio. La vista se convierte en el sentido primordial para el proceso cognoscitivo. El pintor valenciano Crisóstomo Martínez se hizo uno de los microscopistas europeos más famosas de la época. Con su atlas anatómico dedicado a la estructura ósea del cuerpo humano, presentó los resultados de sus investigaciones microscópicas y esta obra del novator valenciano obtuvo una repercusión internacional. En uno de los grabados de este atlas se puede ver uno de estos microscopios tempranos muy primitivos. A la derecha se puede ver una reconstrucción moderna de un tal microscopio. La portada de esta obra, La anatomía completa del hombre, de Martín Martínez, representa el anfiteatro anatómico del Hospital General de Madrid, en el que se hicieron estudios anatómicos mediante la disección de cadáveres. Un paso adelante es la enciclopedia de Denis Diderot y de D'Alembert, prohibida en España en el siglo de las luces, pero archiconocida, sin embargo, entre los ilustrados españoles a causa del contrabando clandestino de libros franceses. Y tengo un ejemplo
es la imagen de la pulga vista con un microscopio y tiene un tamaño enorme porque el tamaño de una página es casi así y son dos páginas, pues es una pulga gigantesca que se ofrece en este libro en la Encyclopédie Francesa. En este retrato se puede ver el pintor Antonio Palomino, pintado en el año de su muerte, 1726, por un discípulo suyo. El maestro es representado pintado en su estudio. El telón rojo, que al margen derecho forma casi un marco, simboliza la dignidad del retratado como pintor del rey, como se le llamaba en la época. Palomino es representado como un pintor docto y versátil, experto en la teoría como en la práctica de la pintura. Delante de él, sobre la mesa, están tanto los útiles del pintor como los del escritor. A la derecha de estos están situados dos tomos de su tratado sobre la pintura, el Museo Pictórico o Escala Óptica, mientras que el tercer tomo, con las biografías de los pintores españoles, está abierto delante del pintor sobre la mesa. Su tratado, cuyas raíces espirituales se encuentran ya en el siglo XVII, es una de las obras más significativas de los novatores y de la literatura científica española del primer cuarto del siglo XVIII. Aparte de su tratado pictórico, Palomino tenía gran influencia en su época en cuanto a las ideas sobre el arte de sus contemporáneos. Aquí se puede ver una portada de su obra. Un paso adelante para la divulgación de la ilustración en España hace el benedictino Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro con sus ensayos. Se denominaron discursos en la época. Publicó varios tomos en el Teatro Crítico Universal y después en sus cartas eruditas y curiosas. También tenía una grande influencia en la época. Significativo es lo que un contemporáneo escribió sobre él, Juan Sempere y Guarinos. Las obras de este sabio produjeron una fermentación útil. Hicieron empezar a dudar, dieron a conocer otros libros muy distintos de los que había en el país, excitaron la curiosidad y, en fin, abrieron la puerta a la razón. Otra vez este concepto clave de la ilustración, abrieron la puerta a la razón que antes habían cerrado la indolencia y la falsa sabiduría. No, yo quiero solamente esbozar un poquito la biografía de Goya, también archiconocido en este círculo aquí, para reflexionar un poquito sobre su camino de un origen muy, muy sencillo hasta este nivel de un ilustrado distinguido de la época. Nació en un pueblo cerca de Zaragoza. Después de la edad de 13 años tenía un aprendizaje con José Luzán en Zaragoza y fracasó dos veces en la convocatoria de la Academia de San Fernando. Hizo dos años un viaje a través de Italia y esto es muy interesante, pero es muy importante para su desarrollo artístico. Y aquí tengo aquí una página de su cuaderno italiano en el cual hizo noticias, apuntes de este viaje. Se puede ver por abajo, por ejemplo, Génova, escribió los lugares de Italia donde
estaba. Pero esta página también es muy interesante porque nos permite echar un vistazo en su taller. Se pueden ver sus útiles de trabajo en esta época en Italia. También se descubrió este autorretrato temprano de esta época, un joven pintor vestido a la moda con estos cabellos largos y es muy ya un joven. Aquí quisiera proponer un ejemplo para mostrar su desarrollo artístico, porque se hizo casi este genio a causa de sus experiencias en Italia. Aquí se puede ver un dibujo de la creación de Adán y Eva en el cuaderno italiano. Es muy interesante la comparación con el modelo. Se trata de un cuadro en la iglesia San Marcello al Corso en Roma, pintado por Perino del Baga. En el modelo se pueden distinguir claramente los dos cuerpos de Eva y Adán. Eva con la piel blanca y Adán con una piel más oscura. Pero Goya no copia solamente este modelo, pero hace algo nuevo. Y Goya tiene otro concepto del hombre. En el dibujo de Goya no se pueden distinguir los cuerpos. Es un solo cuerpo. Es un cuerpo que consiste de una parte femenina y de una parte masculina. Es un hermafrodita. Y esto es un concepto interesante que se puede ver en la obra posterior de Goya también. Se interesa mucho en estos temas que se refieren a la naturaleza del hombre, a la tensión entre los sexos, en las ambigüedades, como en estos ejemplos. Conocen seguramente este cuadro que está también en este museo en Zaragoza y lo quiero mostrar por también reflexionar un poquito sobre su ademán hacia la iglesia, porque un ilustrado o como ilustrado también separa entre la institución católica como institución de la iglesia y la fe. Esto es también un desarrollo muy, muy importante a lo largo de la vida artística de Goya. Empieza pues con estas cartones para tapices, su trabajo en Madrid y también en estas primeras pinturas para los reyes se puede ver su desarrollo artístico después de Italia. Por ejemplo, en esta partida de casa se conoce este esbozo, pero también se puede ver la influencia de la escultura de la antigüedad que conoce en Italia. Pues esto es un paso importante adelante en la evolución artística de Goya, de unir casi influjos de la antigüedad, del Renacimiento, con una representación del hombre en la época, en su época actual. Se pone en contacto con los poderosos de la época, por ejemplo, con la duquesa de Alba. Y aquí un cuadro también conocido, la familia real. Con Goya a la izquierda
Esto nos muestra otra influencia en Madrid, es la influencia de Velázquez, porque se presenta casi como Velázquez en el cuadro Las Meninas. Importante es su conocimiento con este ilustrado renombrado Gaspar Melchor de Jovellanos, casi un año también primer ministro en Madrid, y veremos todavía esta influencia en algunos caprichos. Estos dos dibujos los quiero presentar para mostrar también la influencia de la ilustración temprana. A la izquierda se puede ver un dibujo cómico descubrimiento. Es casi una sátira de estas experiencias, pero es como un vistazo en un microscopio. Se puede ver una gota de agua llena de cabezas de hombres. Es una reminiscencia quizá a esta ilustración temprana. Lo mismo con el dibujo a la derecha, Aprenda a ver, se puede ver un hombre, un árabe, quizá una reminiscencia también a la época de los árabes en España, con un telescopio. Pues Goya se interesa en estos objetos, que son objetos para facilitar y para mejorar la vista como sentido primordial. También este dibujo me parece muy interesante porque Goya nos muestra aquí los límites de la ilustración en España. Se puede ver Galileo Galilei, pero en el ademán de un prisionero, por descubrir el movimiento de la Tierra, es la leyenda, y siempre, y estos son los límites de la ilustración en España, siempre imperaba durante todo este siglo el sistema geocéntrico del mundo. Y las teorías heliocéntricas eran prohibidas en la época de Goya. Esto es un hecho muy importante porque nos muestra los límites de las ciencias naturales en España en la época de Goya. Goya descubre pues el agua fuerte, el grabado, como nuevo medio reproducible, medio de reproducción para llegar al público. No quiere solamente pintar para los nobles, para los reyes, pero quiere producir obras para un público vasto. El grabado tiene una nueva función, es la difusión de las ideas de la ilustración, de las nuevas ideas de la ilustración, y es también difundir una crítica de los abusos de la política y de la sociedad. ¿Por qué elige este tema de un agarrotado? Creo que es muy importante porque refleja también que Goya quiere visualizar la discusión sobre la pena de muerte. Y es una discusión que tiene su origen en Italia con un librito de un joven ilustrado italiano, Cesare Beccaria, que publicó en 1764 este librito con el título Delle delitti e delle pene, y motivó a una discusión intensa sobre la abolición de la tortura y de la pena de muerte, primeramente en Francia, pero poco después también
en España. Se hizo una discusión muy, muy intensa en el Círculo de los Ilustrados en España. También se tradujo el texto de Beccaria al castellano en este tiempo. Goya actualiza casi un viejo modelo en los caprichos, es el modelo del emblema, porque ya el emblema del siglo de oro, de los siglos 16 y 17, nos brinda una estructura similar, consiste de un título, de una imagen y de un comentario. Goya adopta casi este sistema, empieza con un número y pues ofrece la imagen y por debajo de la imagen nos da o nos brinda una leyenda. En la década de los años 90, la situación individual de Goya estuvo condicionada por la grave enfermedad que lo aquejó a principios de 1793 y que le causó la sordera. En esta época, la práctica del dibujo cobró cada vez más importancia para el artista. En los dibujos fijó algunas escenas, probó recursos nuevos, preparó sus obras de grabado proyectados. Los caprichos son 80 grabados de crítica social que Goya elaboró presumiblemente a partir de 1797 o antes. El artista dio mucha importancia a realizar él mismo todas las fases del proceso de grabado y estampación, mediante el cual se pueden expresar los más sutiles matices. Desde la plasmación a la idea, el esbozo y el dibujo, pasando por el grabado en la plancha, hasta la doble impresión de cada hoja necesaria para la estampación de líneas y planos. En principio, el ciclo iba a llamarse sueños, pero más tarde Goya se apartó del concepto de visiones oníricas y cambió en título por caprichos, que hace alusión a ocurrencias fantasiosas que no se correspondían con las normas académicas. A comienzo de 1799, Goya ofreció los caprichos a la venta pública, promocionándolo en febrero mediante anuncios de prensa. El hecho de que Goya, que seguía siendo pintor del rey, se dirigiera al interés de un público en general implicaba un distanciamiento de la corte que se pone de manifiesto en la primera lámina de los caprichos. Goya abre la serie con un provocador autorretrato de perfil en el que no solo lanza una mirada melancólica y hosca a las miserias de la sociedad contemporánea representadas en los siguientes estampas, sino que además prescinde de su título honorífico de pintor del rey, designándose solamente como pintor, con su sombrero de copa, que entonces era un símbolo del liberalismo. Alude con orgullo a sus convicciones burguesas. Lo hace también en este retrato, para mí, uno de los más hermosos retratos de hombres en la obra de Goya, de Sorreda, un joven ilustrado, también muy polifacético, ingeniero, también pintor y diseñador, que también tiene este símbolo del liberalismo en su mano y este ademán de un burgués. ¿Por qué un hombre práctico como Goya, lleno de ambiciones, se pone a grabar una serie de estampas con gran dispendio económico
criticando abiertamente a los poderosos. Creo, yo creo que Goya tiene una motivación que está arraigada en su desarrollo artístico bajo el influjo de los ilustrados, con los cuales cultivó una estrecha amistad y un intenso intercambio de ideas y reflexiones. Es este cambio fundamental en su vida artística que el escritor alemán Leon Feuchtwanger tematizó en su novela histórica Goya o La calle del desengaño. Es evidente que el aspecto más importante de la trama de la novela de Feuchtwanger es el desarrollo artístico del pintor, lo que se corresponde con la realidad histórica. En sus inicios, Goya se granjea una carrera como pintor talentoso, pero acomodadizo, un arribista en la corte real. Progresivamente, el artista desarrolla ideas políticas propias y critica la sociedad, un proceso de maduración personal que le convierte en un artista genial, desarrollando un nuevo concepto estético que asigna al arte una nueva función esclarecedora y social en línea con las ideas de la ilustración. Debido a las alusiones incluidas en los caprichos a los abusos del clero y la nobleza, a los pocos días de ponerlos a la venta, Goya, bajo la presión de la Inquisición, se vio forzado a retirar las estampas de la tienda donde se vendían. Sin embargo, entre los compradores, además de madrileños ricos en condiciones de pagar el alto precio, también se contaron miembros de la nobleza e incluso algunos grandes de España. No obstante, esta ilustre clientela no podía proporcionar muchas garantías a Goya, que temía no solo por la destrucción de los ejemplares ya impresos, sino sobre todo de las planchas grabadas. El pintor se sirvió de una hábil argucia para ponerse él mismo y su obra a buen recaudo, preservándola de más peligros y persecución. En julio de 1803 escribió una carta al secretario de Estado en la que ofrecía las planchas de los caprichos al rey. Diestro para los negocios, el pintor solicitó como contraprestación un apoyo económico para la educación de su hijo. Su petición obtuvo una respuesta positiva y Goya entregó las planchas junto con algunos ejemplares impresos a la Calcografía Nacional. De este modo pasaban oficialmente a ser propiedad real, garantizándose sus seguridades. Pero evidentemente Goya aún poseía numerosos ejemplares que fue vendiendo bajo mano en su estudio, en su taller a lo largo del tiempo. Gracias a una intensa propaganda boca a boca, los caprichos pronto se volvieron célebres y muy solicitados entre los aficionados, sobre todo en Francia e Inglaterra, pero también en otros países. Así, por ejemplo, el embajador sueco en Madrid refiere en su diario en 1815 la compra de un ejemplar de los caprichos y otra visita realizada más tarde en el taller de Goya, en donde, sin embargo, no encontró esta vez al maestro. Los contemporáneos de Goya también llamaban sátiras a los caprichos. En todos ellos, incluso en los de escenas que a primera vista pueden parecer inofensivas, Goya se esforzó por imprimir una gran
complejidad de contenido que elude un mensaje unívoco o un juicio moral y genera una ambigüedad llena de tensión que nos invita a reflexionar sobre el sentido de cada imagen y a descifrarlo. Las estampas incluyen leyendas, en cuya redacción participaron también los amigos del pintor, como se deduce de las diferentes letras, las diferentes escrituras en las pruebas de impresión. Dichas leyendas no siempre sirven para designar exactamente el tema, pues muchas contienen obscenidades, mordaces y ambigüedades que proporcionan a la imagen un sentido sorprendente o que se desvían del tema propio representado. El tema del capricho 2 es una cuestión social que fue objeto de un amplio debate en los círculos ilustrados españoles, el de los matrimonios desiguales en los que muchachas jóvenes de familias modestas eran forzadas a contraer matrimonio a ciegas con hombres acomodados. El grabado representa a una mujer joven a punto de contraer matrimonio con un anciano que la conduce al altar. La joven lleva puestas dos máscaras, un antifaz veneciano que le cubre los ojos y una máscara grotesca con una nariz enorme a la nuca. Se trata de un problema social ampliamente extendido en la época y ya en la segunda mitad del siglo XVIII fue objeto de debate entre los ilustrados. Así, a comienzos de la década de los años 90, Goya lo abordó ya en un cartón para tapiz, Las Bodas, también un cartón muy conocido. La leyenda del Capricho 2 dice, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Se trata de una cita de la primera sátira a Ernesto del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, publicada el 6 de abril de 1786 de forma anónima en el periódico semanal El Censor. También otro capricho 14, Goya lo dedica al tema de los matrimonios desiguales. También fue materia para la prensa y la literatura de la época, como es el caso, por ejemplo, de las cartas marruecas de José de Cadalso o las obras teatrales El Viejo y la Niña y El Sí de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín, un amigo íntimo de Goya. Otra crítica se refiere a un otro tema en el capricho 12. Una mujer joven se acerca a un ahorcado y le mete la mano en la boca. Se representan así las consecuencias fatales de una superstición muy extendida en la península ibérica, por la que se preparaban pociones amorosas con muelas molidas de ahorcado. La joven representada en el capricho 12 se dispone de conseguir el ingrediente más importante para este elixir. El tema es casi la superstición. La leyenda dice a casa de dientes. En el capricho 12 no solamente se tematiza una superstición, sino también, esto es mi opinión, esta obra es otra crítica a la pena de muerte y sus consecuencias. Se refiere también a Beccaria ya mencionado. Otros caprichos tienen el tema de una crítica de la nobleza. Por ejemplo, en el capricho 39,
Un burro vestido de persona está sentado frente a un escritorio leyendo un libro. En las páginas hay líneas con pequeñas figuras de burro en lugar de letras a modo de genealogía familiar. Cerca del margen izquierdo, al borde de la mesa, hay un escudo de armas en el que se ve otro burro. El nobiliario y el blasón eran atributos de las familias nobles. La leyenda reza hasta su abuelo. El tema de la ociosidad de la nobleza que Goya representó en varios grabados también lo hizo en El Capricho 50, Las Chinchillas. La leyenda dice Las Chinchillas y esto es una familia que está representada en una obra de teatro de la época, en la obra El Domine Lucas del dramaturgo José de Cañizares. Bueno, en la ilustración española se discute mucho sobre el tema del ocio y de la ociosidad como problema social. Pero hablemos también sobre este famoso Capricho 43. Es el de mayor recepción de los 80 que integran la serie. Sin duda, uno de los motivos para ello está en la multiplicidad de significados con los que puede interpretarse su leyenda que figura sobre el tablón lateral del escritorio. El sueño de la razón produce monstruos. Sobre el escritorio hay representados útiles para escribir y para pintar también. Por detrás vuela una bandada de murciélagos y búhos. En la parte de abajo y a la derecha de la imagen un lince descansa en el suelo y un gato negro asoma agachado por detrás del hombre. Los búhos se coordinan junto con el gato y el lince, con el durmiente, mientras que los murciélagos y los búhos que están en vuelo son poco más que siluetas sombrías apenas perfiladas sobre el fondo. Estaba previsto que esta lámina se utilizara como frontispicio para la serie, aunque acabó ocupando su lugar como capricho primero el retrato de perfil del pintor. El Capricho 43 está considerado, y con razón, una imagen programática, un símbolo para la época de la ilustración, ya en el umbral del siglo XIX, en el que el contraste entre oscurantismo e ilustración, reformismo y conservadurismo, progreso y empecinamiento en las antiguas tradiciones y estructuras entumecidas ya desde hacía tiempo, adquirió unas proporciones inquietantes para sus contemporáneos. En la investigación actual, el Capricho 43 es una de las imágenes más interpretadas de la cultura española y tuvo una recepción verdaderamente espectacular en la literatura, la ensayística, el arte visual, el cine y en la música. Aquí, muy interesante, se puede ver el frontispicio de la segunda parte de Los desahuciados del mundo y de la gloria de Diego de Torres Villaruel, el autor satírico más importante de la primera mitad del siglo XVIII. El frontispicio lleva por título también Sueños. Ello lo pone en relación con los caprichos a los que en un principio Goya quiso denominar sueños. Las similitudes compositivas de la portada con el Capricho 43 son evidentes. El grabado al aguatinta de Goya es una técnica con la que se consiguen efectos pictóricos como en la pintura y se puede comparar
con la calidad de este grabado con Diego de Torres Villaruel y se puede ver la calidad superior del grabado de Goya. Tenemos dos borradores. Esto es el primer borrador que nos muestra un vistazo en el taller de Goya. Se pueden identificar sus útiles de pintor. También se puede identificar el hombre como Goya, y la visión es un poco caótica, pero también autobiográfica. Más interesante para este tema de la ilustración es el segundo borrador, porque es un borrador también programático, o tiene contenidos programáticos que son contenidos de la ilustración. El título Sueño, ya lo he comentado. También interesante es Idioma Universal, dibujado y grabado por Francisco de Goya, año 1797. Y la leyenda que reza el autor soñando, su intento solo es desterrar vulgaridades perjudiciales y perpetuar con esta obra de caprichos el testimonio sólido de la verdad. Y esto implica dos contenidos ilustrados muy, muy importantes. Primero, la crítica de los perjuicios que se denominan preocupaciones en el siglo XVIII, quiere decir desterrar vulgaridades. Es este aspecto de la crítica de los prejuicios. Otro aspecto es el testimonio sólido de la verdad. Esta es la nueva función del grabado, servir casi como medio de conocimiento, motivar a reflexionar en la búsqueda de la verdad. Esto es lo nuevo en el programa ilustrado de esta serie de los caprichos. Interesante una reflexión sobre el idioma universal, porque tiene su origen en el Tratado de Palomino. Y Palomino define la pintura como idioma universal. La idea de la pintura como un lenguaje internacional que puede ser comprendido de un modo general se encuentra en el primer volumen del Tratado de Palomino, el Museo Pictórico de 1715. Palomino utiliza la expresión idioma universal como sinónimo de la pintura a fin de demostrar su posición en el rango más elevado de la jerarquía artística de las diversas disciplinas. Dado que es el único arte capaz de ser comprendido de un modo general sin necesidad de ser traducido, la pintura es el arte más eficaz de todos, en la opinión de Palomino. No cabe ninguna duda de que Goya conocía el Tratado de Pintura de Palomino, y de ahí que conociera también el concepto idioma universal en relación con la pintura. Sin embargo, al contrario que Palomino, él renuncia a la integración teológica de este concepto. La interpretación del concepto del idioma universal evidencia a su vez la ambigüedad como principio estructural de los caprichos. Y con esta declaración de su segundo borrador como idioma universal, Goya sitúa los caprichos en el contexto de la discusión también sobre los idiomas universales de la ilustración europea,
y considera su trabajo artístico como la realización de un idioma universal, de acuerdo con la definición de la pintura como idioma común o idioma universal propagada por Palomino. En este retrato del conde de Florida Blanca, Goya nos muestra un tomo del tratado de Palomino. Pero me refiero también a esta crítica de los prejuicios que se denominan preocupaciones en el siglo XVIII. Y creo que hay también una relación con el programa del segundo borrador del Capricho 43 con un texto de Feijó, Feijó que escribe sobre los prejuicios. Tan lejos voy a comunicar especies perniciosas al público. Esto se corresponde con las vulgaridades perjudiciales. También el adjetivo está en el texto de Feijó. Aunque mi intento solo es proponer la verdad y Goya casi tiene una respuesta similar y perpetuar con esta obra de Caprichos el testimonio sólido de la verdad. Muy, muy importante es este concepto de la verdad, que es una palabra clave de la ilustración, no solo en España, pero también de la ilustración europea, como lo hemos visto también en la definición de Kant que he puesto al inicio de mi conferencia. Pues este grabado es muy importante. Interesante también la prueba del grabado a la izquierda y se pueden ver los últimos toques en la producción artística de este grabado. Por ejemplo, los ojos del gato se dirigen hacia ustedes en la versión final, pero en la prueba del grabado es una vista muy difusa y esto es muy, muy importante porque hemos dicho que la vista es el sentido primordial del conocimiento y esto se puede ver también en este detalle del último toque de trabajo de Goya. Interesante también una estructura geométrica de este grabado, podemos casi esbozar un velum, como se dice, o un sistema de cuadrículas que tiene su origen en las formas geométricas del tablón o de la silla, que son idénticas, que nos permite casi esbozar una red o un velum con diagonales también. Y la parte más bajo, parte más baja es muy interesante porque esta tripartición se puede también hacer así aquí y es muy interesante también esta parte con los ojos de Linse porque también la cabeza de Linse tiene una forma de un cuadrado y sus ojos están casi en el centro de esta tripartición que se puede repetir. Es muy interesante porque nos muestra otra vez la vista como el sentido más importante de la ilustración.
Linse es también el símbolo de la ilustración a causa de su capacidad de ver. Y esto es un grabado de la iconología de Cesare Ripa, un grabado que se hizo en el siglo XVIII. La iconología se publicó en los siglos anteriores, pero es muy interesante este ejemplo de Linse. Bueno, para mí interesante también el cuerpo humano del hombre en este sistema de líneas, porque parece a una prisión, ¿ya? Es casi un hombre en una prisión y es un gran contraste con este concepto del hombre de Leonardo da Vinci, que tiene su libertad de alargar sus brazos y el cuerpo de Goya es un cuerpo en una prisión. Interesante también las manos en el primer borrador tienen el sentido de lloro en comparación con este sistema de Bulwer. También una diferencia en el segundo borrador porque las manos tienen este ademán y tiene otra significación. Me dejo llevar por la ociosidad. La ociosidad en este caso como un estado muy positivo porque permite al hombre de reflexionar sobre la situación en el que vive. Interesante también la misteriosa leyenda porque contiene una palabra clave de la ilustración, la palabra razón. El sueño de la razón es ambiguo, sueño viene de soñar o de dormir, pero también es ambiguo este concepto de los monstruos. Un modelo puede ser para la escritura clara, la escritura blanca que simboliza la luz de la ilustración, este cuadro de Rembrandt, en el que se puede ver también una escritura simboliza la luz. He dicho que también la ambigüedad se refiere a los monstruos, no son solamente monstruos negativos, pero hay un elogio por parte de Cervantes dirigido a Lope de Vega a causa de su fecundidad como escritor. Cervantes ha dicho, es un monstruo de la naturaleza y esto no es negativo, es un elogio. Bueno, en cuanto a los comentarios, quiero mostrarles también un ejemplo. Esto es este comentario Ayala ya mencionado y esto es este comentario colectivo que se escribió casi como contra comentario y lo escribieron 11 personas en el círculo de Goya, quizá o probablemente sus amigos, para protegerle. En el comentario Ayala se denominaron nombres de personas renombrados de la época, poderosos. Aquí se puede ver este comentario Prado, muy famoso también, pero esto es una copia del comentario anterior. Y al fin quiero mostrarles también este tema que nos muestra la multitud de estos comentarios que se escribieron a lo largo del siglo XIX. No quiero explicar explico, pero este tema, pero se puede ver
una dependencia de estos textos y esto nos muestra la importancia de estos comentarios porque estos comentarios constituyen casi un foro de debate clandestino sobre los caprichos de Goya y no se publicaron estos textos porque han sido muy peligrosos. Bueno, estos son mis aspectos del ilustrado Goya, Goya como ilustrado en la época de las luces. Muchas gracias por su atención. Como les anunciaba, un discurso de alta erudición contrastado con muchas fuentes de conocimiento del siglo XVIII, que es la única manera de poder acercarnos a la obra de Goya y, en particular, a su obra gráfica y a los caprichos. Ya han visto esa pequeña muestra de lo que da de sí el capricho 43, que, como les anunciaba en la presentación, dio de sí para un libro de casi 500 páginas. Bueno, el doctor Jacobs muy amablemente atenderá a las preguntas que puedan surgir del público en el ratito que nos queda hasta que podamos estar aquí. Ya, con mucho placer. En estas ocasiones digo siempre al público, pueden preguntar lo que quieran. O lo que quiera. Para mí es una oferta muy peligrosa, quizá. Yo quería preguntarle al profesor Jacob, en Alemania, ¿cuándo empiezan a ser conocidos por los intelectuales alemanes los caprichos y cuándo empieza a suscitarse interés por interpretar, en el sentido que ha hecho usted esta tarde, el sentido y el alcance y el significado de los caprichos? Creo que en el siglo XX. En el siglo XX los alemanes se interesan en los caprichos. Quizá Valerian von Loga también, pero es un erudito también del inicio del siglo XX. Pero el erudito, el conocedor más importante es August Liebmann-Meyer, que publicó un libro sobre Goya en 1923, que se tradujo también en castellano dos años más tarde y es uno de los conocedores más destacados alemanes y tiene una muerte muy trágica, quizá lo sabe, fue asesinado en uno de los campos de concentración de los nazis. Para mí es un crimen absolutamente atroz, no solamente asesinar a un hombre, pero un hombre tal que es casi uno de los mejores conocedores del arte español alemán de la época. Y Meyer siempre se menciona en las publicaciones en España, pero se olvidó en Alemania. Es también una tragedia. Para mí es un hombre muy importante en mis estudios sobre Goya. Siempre menciono a Meyer y utilizo
a menudo sus libros, su libro sobre Goya y sus otras publicaciones. ¿Más preguntas? Gracias. Buenas tardes. Ha quedado plasmado que dentro de la idea de Goya y de otros ilustrados que influyeron en él, ha quedado plasmado su espíritu crítico sobre la sociedad imperante. Pero, ¿cómo se plasmaría en Goya y en otros ilustrados españoles el ideal social? O sea, digamos que aquí denuncian clarísimamente lo que habría que extirpar en la sociedad española, a pesar de que no consiguieron extirpar la Inquisición en todo el siglo XVIII. Pero, ¿cuáles serían, a qué tenderían los ideales ilustrados, tanto de Goya como de los otros ilustrados españoles? Gracias. ¿Cómo valora la cuestión social? Ah, la cuestión social. Quiero saber que es casi... que es la importancia de esta discusión entre los ilustrados de los problemas sociales. Sí, sí. Creo que tiene mucha importancia, pero no en el pueblo en general, pero en los círculos de los intelectuales. No solamente en Madrid, pero también en el País Vasco. Y hay esta fundación de las sociedades económicas de amigos del país que también son centros de la ilustración. Pero ha sido difícil o fue difícil criticar abusos sociales. Y Goya lo hace en sus caprichos, pero de una forma, muestra algo, pero al mismo tiempo es una forma indirecta de su crítica. Pero creo, de todos los ilustrados, Goya es el que nos muestra una crítica ácida de los abusos, más que los otros ilustrados, que se adaptaron más al gobierno. Lo puedo demostrar quizá en un ejemplo, en este capricho 80, es el último, que tiene un aspecto no peligroso, porque nos muestra clérigos que estiran sus brazos, que han dormido demasiado, y hay una crítica en el comentario Ayala que reza: los obispos y canónigos se llevan una vida ociosa y regalada, espirizándose, roncando y cantando sin ser útiles a sus semejantes. Esto no tiene una no sembra ser peligroso, pero en efecto Goya nos muestra otra cosa en este grabado. Hay otra interpretación estas anotaciones se puede leer: uno lleva como figurando el roquete las patillas y articulaciones de los chiquillos que malogran por la masturbación. Pero no hemos visto esto en el grabado, pero si miramos el grabado podemos ver estos huesos, y esto es lo que quiero decir. Goya critica el abuso de los niños por parte de los clérigos, lo muestra, pero ninguno puede descifrar esto sin conocer la anotación. Y hay este ejemplar coloreado que exactamente nos muestra
con el color amarillo los huesos de niños. Y esto es lo que quiero decir, que los caprichos tienen un aspecto quizá satírico, pero por debajo de la sátira se tematizan temas que ningún otro tematiza, en este caso el abuso de los niños en la iglesia, ¿no? Y esto es para mí la diferencia fundamental entre Goya y los otros ilustrados. Los otros ilustrados critican la sociedad, pero Goya dice cosas que los otros ilustrados no se osan de expresar, ¿no? Y es también la causa por la cual al inicio de mi conferencia he destacado en la definición de Kant este aspecto del valor. Y esto es lo que yo admiro muchísimo en la obra de Goya, en la personalidad de Goya, porque Goya tiene este valor de expresar una crítica tal como el abuso de los niños. Los otros ilustrados no. Y esto es una enorme singularidad de Goya que para mí es absolutamente importante. Y lo admiro. Sí, tengo mucho respeto, porque no sé si yo tendría esta osadía de... No lo sé. Pero esta es una cosa que cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Y esto es la dinámica de los caprichos de Goya, porque no son una obra acabada, pero esto es una obra absolutamente actual, porque motiva a reflexionar sobre tales temas. Es una maravilla. Y en esto consiste también la actualidad de Goya hoy, en esta dinámica, en esta osadía, en este valor. Goya puede ser para nosotros un modelo para nuestra vida. Ya se ve mi entusiasmo. Lo siento, pero lo he mostrado. Yo quería, es que este Goya que hemos visto en los caprichos parece que es un Goya muy comprometido con la ilustración, pero yo no sé hasta qué punto en él y en otros ilustrados influyó luego la estancia de José Bonaparte y la guerra con los franceses. ¿Esto hizo que Goya abandonara las ideas ilustradas o siguió igual de comprometido con la ilustración? Yo creo que Goya tiene una vista internacional. No es un ilustrado aislado, pero siempre está en una discusión actual, no solamente con los ilustrados, pero en la corte de Madrid también vivieron extranjeros de otros países, también con una opinión ilustrada. Y creo que también sus experiencias en Italia nos muestran que también ha conocido aspectos de la ilustración italiana. Pues para mí Goya es más internacional que regional. No sé si he respondido a su respuesta. Sí. Yo enlazaría con esa pregunta otra cosa que lo venía pensando y que también me suscita interés, y es que, Helmut, ya sabes que has
demostrado ampliamente el carácter polisémico de los caprichos. Sí. Bien, y que un paradigma de ese carácter polisémico lo tiene justamente el capricho 43, el de el sueño de la razón produce monstruos. Si dejamos al margen el mensaje más obvio ilustrado de la razón, etcétera, y nos vamos al lado oscuro de este capricho, ¿qué elementos ves de ese lado oscuro o qué elementos ves de anti-ilustración, de prerromanticismo? Sí, Goya no es un romántico. El romanticismo en España se inicia después de la muerte de Fernando VII. Goya es un ilustrado. Pero en cuanto a este lado oscuro, es muy interesante. Y quisiera explicarlo. Yo creo que es una parte integral de la ilustración. Porque, ¿qué hace la ilustración? La ilustración pone, plantea una pregunta fundamental. Plantea una pregunta fundamental. Y esta pregunta fundamental es la pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre? Quiere decir, la ilustración no explica el hombre mediante la fe, mediante las tradiciones católicas, etc., etc. Pero Diderot, D'Alembert, Rousseau, Goya, se plantean la pregunta: ¿cuál es el hombre? ¿Qué es la naturaleza del hombre? Y descubren que el hombre no es solamente un ente, un ser intelectual, pero tienen los hombres también, los seres humanos, tienen también un lado oscuro, tienen sentimientos, tienen tendencias oscuras, tienen una vida sexual muy compleja, con variaciones y todo esto. Pues esta representación de brujas, de búhos, de supersticiones, son también una parte de la búsqueda de la naturaleza del hombre. Pues para Goya, el hombre no, o el ideal del hombre no es el intelectual, no, no. Goya está buscando la naturaleza del hombre, y la naturaleza del hombre son cosas intelectuales, sí, el entendimiento, la razón, pero también la sin razón. Pues para pintar una imagen completa del hombre, Goya necesita no solamente la razón y el entendimiento, pero necesita también este lado oscuro del hombre. Y esto es también una pregunta esencial de la ilustración, ¿no? Y no quiero reducir, como muchos lo hacen, no quiero reducir la ilustración en la parte intelectual, en lo racional. No, no, esto es falso. Cuando uno lee textos de Diderot, de Rousseau, no muestran solamente el lado intelectual y la razón del hombre, pero muestran, representan el hombre o al hombre en su totalidad. Y la totalidad implica también sentimientos oscuros, racionalidad, y es esta mezcla que constituye el hombre. Y los románticos reducen este concepto de la ilustración, porque han dicho los románticos: bueno, los ilustrados se han interesado solamente en lo racional. Esto es falso. Es una imagen que ha constituido el romanticismo para distanciarse de la ilustración. Pero
en efecto, la diferencia entre los románticos y los ilustrados no es tan, tan obvio o tan, tan grande. Mm. Sí, esto es mi opinión sobre la ilustración, pero es una opinión que se ya tiene, es casi un resultado de mis lecturas concienzudas de los ilustrados. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces lo dejamos hoy aquí. Después de esta sesuda lección del profesor Helmut Jacobs, y les recuerdo que, si no me equivoco, la próxima será el día 2 de diciembre, a esta misma hora, impartida por la doctora Manuela Mena, ex conservadora del Museo del Prado de Pintura del siglo XVIII y Goya, persona por lo demás muy conocida. Hasta el próximo día. Muchas gracias. Muchas gracias.